atención a esto. Bueno, ha sido un día importante para los amantes de Final Fantasy, y es que los más madrugadores han podido disfrutar de ese Final Fantasy 30 aniversario, una ceremonia realizada por Square Enix, donde se han mostrado varios anuncios relacionados con la serie, y además al coincidir precisamente la fecha de este día con los 20 años de la afamada séptima entrega Final Fantasy, muchas eran obviamente las voces y artículos que señalaban a un nuevo gameplay de Final Fantasy VII Remake. Una fecha de lanzamiento o cualquier dato de interés en general, ¿no? Bueno, pues atentos, porque en esta ocasión hemos tenido al menos esta nueva imagen promocional que estamos viendo. Una imagen en la que podemos ver, la presencia en primer plano de ese reconocido Cloud, y mostrando de perfil además su espada de gran envergadura. Al fondo, mucha atención porque podéis ver a su archienemigo Sephiroth. Se sitúa en una posición bastante parecida, extendiendo su ala que cubre prácticamente todo el fondo, ¿no? Ambos se encuentran separados por la ciudad de Midgar y especialmente por esa empresa, Shinra, más que un icono en la saga, ¿no? Punto de partida y enclave además primordial de esta historia de Final Fantasy VII, ¿no? Hasta el momento la captura que estamos viendo, ahí la tenéis en su totalidad, es el único ofrecimiento de Square Enix considerado oportuno en esta ocasión para un evento como este. Mucha atención, porque de lo que sí que se ha decidido hablar en ese evento especial es de otras entregas como Final Fantasy XV y su capítulo Gladio, o el momento en el que se podrá conseguir Final Fantasy VII de Zodiac Age en tiendas. Final Fantasy XII de Zodiac Age. Bueno, pues ahí queda eso, y Berry Marton, yo creo que quién mejor que tú para hablar de este tema, ¿no? Para explayarte un poquito. Pues a ver, yo cuando ya se supo que iba a ser una conferencia, ceremonia de apertura, la han llamado ellos, cerrada, yo ya sabía que no iba a haber ningún anuncio especialmente importante. Ha habido muchas chichas, sobre todo para el fanático de Final Fantasy, pero no iba a haber un megatón, por así decirlo. Incluso yo esperaba que no se fuese ni a hablar de Final Fantasy VII. Lo que pasa es que, mira, que coincidiendo con el 20 aniversario, como tú has dicho, pues nos han mostrado esta imagen, que también aclara bastante, yo creo, lo que se está respetando la estética del original, porque realmente tú ves, por ejemplo, a Cloud de Dissidia o de otros juegos y ves que tiene el aspecto un poco cambiado. Aquí ves que tiene exactamente el mismo el juego original. Ves esa Midgar que yo ya la he estudiado esa foto a fondo y ves cosas que no estaban en el original porque ya dijeron que iban a añadir sectores, etcétera. Por lo que para mí es una inyección de hype. ¿Que hubiese querido ver un tráiler o algo? Claro, pero bueno, hay que conformarse. Claro. Oye, una cosa, el tema de... este tema de que este juego, este remake de Final Fantasy vaya a llegar por capítulos, como se... porque no sé si esta información cambió durante los últimos meses o algo. ¿A ti qué te parece esto? Porque tú sí que es verdad que eres súper amante de Final Fantasy. Además, los retos que has hecho tú en Final Fantasy VII en el canal, yo creo que poca gente los hace, ¿no? O sea, porque hay que tener ganas, ¿no? O sea, ganas, sí, muchas. Retarse a uno mismo y hacer cosas... bueno, si quieres decir alguno de ellos para que la gente lo entienda un poco mejor de lo que estoy hablando... Bueno, yo aparte de mi canal de estar haciendo ahora el gameplay del platino de la versión de PlayStation 4, que es lo que estamos haciendo ahora los viernes, pues yo subí un reto de a bajo nivel y sin utilizar magias. Eso hay es. Retos peores, ¿eh? O sea, no me quito mérito, pero hay retos muchos peores. Pero bueno, ahí está, si lo queréis ver, ahí lo tenéis. Bueno, con esto yo lo que quería decir es que tú eres un gran amante de Final Fantasy, ¿no? ¿Cómo te sentó a ti el tema de que vaya a ser un juego que vaya a estar lanzándose por episodios, por capítulos? Pues la... A ver, lo primero es miedo. Lo primero que sentí yo es miedo, porque cuando escuchas capítulos a mí me vino a la mente los juegos de Telltale. En plan, pero claro, dije, eso es una locura. Digo, no puede ser. O sea, dividir un Final Fantasy en capítulos de media hora, una hora, va a tener 100 capítulos. No. Luego, cuando ya confirmaron que iban a durar, que cada episodio iba a ser un juego completo, que iba a durar entre 38 o 40 horas la historia y tendría sus extras, etcétera. A mí, si lo hacen bien, creo que puede ser algo muy positivo y de lo que pueden aprender muchos juegos. Hay que esperar a ver los detalles, a ver, claro, hasta que no tengamos el juego en las manos no lo sabremos. Ajá. Pero es una forma de expandir el universo y el lore que tiene Final Fantasy, como por ejemplo ya dijeron, un ejemplo que pusieron muy claro es que, por ejemplo, querían darle un trasfondo a cada miembro de Avalancha, de los miembros que estaban al principio del juego, además de hacer una Midgar totalmente explorable, no solo dos o tres sectores como había en el juego original. Ajá.
Para mí es como una expansión del original. Y como dijo Nomura, pues que si no nos gusta este estilo o lo que sea, pues siempre está el original. Hombre, ahí, es que el original yo creo que es icono total del mundo de los videojuegos. Y yo creo que... ¿Tú sabes lo que pasó con mi Final Fantasy VII original? Que yo siempre cuento esta historia y me da muchísima rabia. Yo tenía la versión de PlayStation, ¿no? Eso sí, lo tenía en Platinum, pero se lo dejé a un compañero de clase y jamás me lo devolvió y no he vuelto a coincidir con él. Ostras. No tengo número de teléfono de este chico, no tengo nada y no me ha vuelto a las manos y me quedé sin él, la verdad. Y hoy Ostras. En día creo que es un juego muy valorado además en esa sí, sí, incluso. Aparte es caro, si buscas la versión original, no Platinum y eso, barato no es. No, desde luego. Pero bueno, ahí esto queda como anécdota. Quería comentar algunos de los comentarios que estáis poniendo ahí en esa salita de chat. Adrián Duque dice qué ganitas de que enseñen más del remake. Y también por ahí estaban diciendo, bueno, el propio Adrián Duque dice esto, a ver qué opinas tú, dice, yo tengo mi apuesta personal, invierno de 2017 saldrá el primer capítulo de Final Fantasy VII Remake, ¿no lo ves un poco pronto? A ver, esa era mi apuesta también básicamente porque es el 20 aniversario este año y porque ya le dijeron en el E3 pasado, dijeron que llevaba 2 años en desarrollo. Uh-huh. Claro, ahora parece que están saliendo noticias de que puede ser que no salga este año, puede que se retrase. A ver, yo si se retrasa para bien, tampoco tengo ningún problema. Ajá. Pero hombre, lo suyo es que lanzasen alguna cosa para este año. Y si no sacan el remake, el primer capítulo, pues mira, yo por ejemplo apostaría por una remasterización de Crisis Core, por ejemplo, como se hizo con Type Zero. A mí me encantaría. ¿Te ha gustado esto? Pues recuerda que cada día a las 9 de la noche, en hora Radio Español, tenemos una cita para hablar de videojuegos en riguroso directo con colaboradores en tu programa de videojuegos Game Moment. ¡Te esperamos!